Hey, muy buenas a todos amigos de YouTube, les habla Yomolo 46. Como pueden ver, nos encontramos de vuelta a Long Turn. Hemos vuelto y bueno, antes de comenzar vamos a agradecer a todos por el apoyo al canal, los likes, los views y sobre todo seguir al tanto. Mucha gente me ha estado escribiendo por Twitter, por Facebook. Yomoloco, salieron nuevas versiones de Long Turn, ¿qué vas a hacer? Explícame cómo hacer esto. Ya soy un poquito más liberado de la universidad, ya que tengo pues bastante tiempito libre porque ya estoy en finales, exámenes finales, en una o dos semanitas terminaré. Y bueno, al menos tendré mucho más tiempo para grabar, lo que espero tener un video diario por lo menos por los próximos 2 meses, ya sea junio y julio, aunque es un poco, digamos, excesivo, pero creo que lo puedo lograr. Lo que están viendo ahora es, lo estoy grabando ahora mismo, por cierto, mira, 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 mira. Estoy jugando en modo hardcore, modo bueno, modo hard, modo difícil, modo complicado, modo corre, modo no tienes madre, lo que sea. En la versión más reciente, la 3.10.0.2, si no me equivoco, es la versión. Voy a aprovechar esto porque quiero que ustedes me digan qué es lo que quieren ver en el Unturned en mi canal. O sea, quieren que suba, porque de verdad no tengo idea si lo que quieren es que hagan alguna serie en hardcore, si quieren que haga serie. ¿Me sale una notificación en serio? Bueno, amigos, disculpen ese pequeño corte, me salía ahí una notificación muy extraña. Pero bueno, ya seguimos aquí, seguimos. Y como les decía, quiero ver qué les interesa a ustedes de Long Turn en el canal. Si les gustaría ver más partidas multijugador, si les interesa alguna serie tipo tutorial. Hoy vamos a hacer diferentes tipos de construcciones. ¿Dónde conseguir tal materiales? ¿Dónde puedo conseguir tal cosa? ¿Dónde puedo conseguir esta otra cosa? Si quieren que haga tutoriales, si ya hay un video de Long Turn que estoy preparando que es, primero, sobre dudas y preguntas sobre Long Turn, que ya tengo bastantes preguntitas y dudas. La segunda es, o mejor dicho, el segundo video que estoy preparando es acerca de cómo crear un servidor para esta nueva versión, cómo portearlo, es decir, cómo poder jugar e invitar a tus amigos a que jueguen y todo eso. Así que creo que va a estar muy chulo. Ahí hay un muerto, muy bien, genial. Coger más municiones. No me pega mucho. Vamos a cogerlo porque lo vamos a destruir. Como pueden ver, el menú está otra vez simplificado como debió estarlo desde hace mucho tiempo. Ahora podemos craftearnos la ropa. Con esto nos hacemos un paquetito y ya con esto pues tenemos un poquito de ropa para defendernos y un arma. Este video bueno, va a ser igual de extenso que mis videos anteriores de Long Turn. Va a ser extremadamente largo. No tengo la intención de que sea, sino quiero que ustedes vean el video, vean y me digan, yo me lo hago, creo que estaría bien tu manera. Que trajeras multijugador matando americanos, matando lo que sea, o troleando en servidores. Mierda, a correr. O yo me loco, creo que lo mejor que puedes hacer es. Uff, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Subimos por aquí. Vamos a ver si hay. No hay nada aquí. Uy. Bien, ya verificamos el pueblo, parece que no hay nada, vamos para acá. No, yo me lo hago mejor a una serie de supervivencia o lo que sea. Simplemente quiero saber su opinión, saber qué les gusta de Long Turn, qué es lo más que les gusta a ustedes. Me lo pueden poner en la caja de comentarios o por Facebook. Yo me lo comenté ahí en Facebook. O en el post que hago siempre en Long Turn Latino. Por cierto, llevo varios días jugando. Cada vez que yo estoy conectado, amigos de Steam. Si estoy jugando a Long Turn pueden unirse, casi siempre les dejo unirse, estoy en algún servidor o a veces invito
a mis amigos de Steam. Si alguno me desea añadir a Steam, mi cuenta es YoMoloco96. Por si a alguno le interesa. Vamos a ver si exploramos un poco. Les recuerdo, estoy jugando en modo difícil. En modo Ay Bendito Mamá. Así se va a llamar el modo. Hashtag Ay Bendito Mamá. Así se llama. No hay nada, ¿no? No hay nada. Vamos a la casa. Uf, aquí hay mucho maíz. Que si no me equivoco podemos convertirlo en algo, ¿no? ¿En qué puedo sacar? Vamos a sacar la semilla, que es más importante. Y vamos a... equiparnos esto. Binoculares. El palo de golf para el número 2. Bien, bien, bien. No hay nada más por aquí. Uf. Bien, 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 bien. Estamos mejorando. Cada vez tenemos mejores cositas. Tenemos una lámpara. No, eso no lo podemos coger. Como pueden ver, no hay mapa, obviamente, porque estoy jugando en modo difícil. En modo difícil no hay mapa. Tienes que orientarte a tu manera. Me interesa ir a la próxima casa, pero tenemos aquí un pequeño vecino. Vamos a darle un... cariñito, perfecto, vamos a coger la flecha. Es lo bueno de usar flechas, que las puedes reutilizar un par de veces al menos. Así pues, si te equivocas en el disparo o algo por el estilo. Mierda. Uf, casi falla ahí. Mierda. Ahí está. Bien, cogemos la flecha. Vamos a recargar y vamos a darle a este. Así nos da tiempo para coger esta flecha. Recargar. Vamos, 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 recarga. Está. Así mantenemos la limpieza. Hacemos nuestra limpiecita. Esta es la mejor arma sin duda para hacer asaltos y cosas así a casas y cosas por el estilo. Binoculares. Parece que aquí había muchas personas con problemas de la visión, que hay muchos binoculares. Hay un helicóptero ahí que se cayó. Este es un cargador de cobra, de Colt. Perfecto. Entonces, vamos a cambiar un poquito esto. Vamos a quitarnos, vamos a ponernos esta. Nos quedamos con esto y en la segunda tenemos... perfecto. Estamos bastante bien. Vamos a seguir con esto. Evitar el contacto con los zombies siempre. Estoy bastante bajito de comida, así que yo creo que lo mejor va a ser hacer un pequeño huerto aquí arriba. Con la semillita, creo que no necesitamos mucho para sembrarlo, si no me equivoco. Tenemos esta semilla y tenemos esto, pero el tomate me lo voy a comer porque creo que... esto. Mira, tenemos también la barra de crecimiento, así que está muy chulo. Pero el tomate este. Pero el tomate me lo voy a comer. Y creo que me sube ambas. Es correcto. Va por 1%, así que no está mal. Vamos a explorar esta casita, esta casuchita chiquita. Y ya les digo, este video no va a durar mucho porque simplemente quiero saber su opinión, qué les parece. Mierda, 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 mierda. Está, bien. Cógela. Bien, 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 bien. Vamos para acá.
Y vamos a ir subiendo las skills. Ya tenemos 8 puntos de experiencia. Uf, es bastante. Creo que lo primero va a ser subirnos el support. Para subirnos la vida, la agricultura principalmente. Oye, ¿cuánto es la agricultura? Agricultura, uf, 20. Eso va a ser importante, subirnosla. Si quieren que continúe con esta serie, con esto, bueno, digamos, con esto mismo que tenemos ahora, vamos a quitarnos esto y vamos a ponernos. Mierda. Bueno, los khaki. Eso. Bien. Y esto los vamos a. Así hago un cambio. Y este lo puedo descraftear en la ropa. Así tenemos esto que nos da esto. Y tenemos al menos un vendaje pequeñito para curarnos nuestras heridas del corazón. ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Un bate de béisbol. Ah, es que estaba de otro lado. Mierda, ya me vio un zombie. No, 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 no. No, 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 no. Recarga. Ah, mierda, ya me estoy desangrando. No, 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 no. Recarga. Maldita sea. Puto zombie. Vamos, venga, 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 venga. Recarga, recarga. Mierda, y fallo también la puta flecha. ¡Ah! Venga, que necesito la flecha. No, 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 no. Inventario. El botiquín, el botiquín. Aquí. Utilízalo. Venga, para el sangrado, para el sangrado. Por favor, que pare el sangrado. Uf. Y perdí una flecha, ¿no? Ah, oh, mierda. Perdí una flecha, me cago en. Sabes que si valió la pena perder la flecha. Bueno, tenemos unas patatas o lo que sean eso. Perdí la flecha por apuntar muy para arriba. Deben estar riendo ustedes de mí. No están aquí, ¿verdad? No está aquí. Si me habré pasado para afuera, estará en la calle o algo así. Vaya mierda. Oh, shit. Ahora esto sí puede ser un problema serio. Dime que la cogí. No, 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 no la cogí, no la cogí. Venga, 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 venga. No, no, no. Uf, uf, uf. No. No quiero tener que usar la pistola, no. Venga, tú te la buscaste, maldito zombie. Te lo buscaste, te lo dije, te lo advertí. Te lo dije y te lo advertí. Ningún otro zombie se alertó. Es que con una flecha no es suficiente. Bueno, vamos a ver cómo se hace la flecha luego y con eso bregaremos. Vamos a ver el cultivo. Y nada, espero que pongan en los comentarios su opinión, qué es lo que piensan, qué creen, qué sería mejor, si serie de supervivencia, tutoriales, combinación de algunos o lo que sea. Y bueno amigos, esto va a ser todo por hoy. Es un video bastante cortito, bueno, no tan cortito, estamos explorando un poquito más la ciudad, aunque ya ustedes tienen muchísimas horas de juego. Así que nada amigos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, like y comentar por favor. Y hasta el próximo video. Adiós.